Con el objetivo de animar la pastoral orgánica de la Iglesia particular de Puebla desde la riqueza del ser y quehacer de la vida laical, el domingo 16 de octubre de 9 de la mañana a 2.30 de la tarde. De animar la pastoral orgánica de la Iglesia particular de Puebla desde la riqueza del ser y quehacer de la vida laical, el domingo 16 de octubre, de 9 de la mañana a 2.30 de la tarde, en el centro de vinculación UPAET, se realizará el encuentro de laicos de la 16 Asamblea Diocesana de Pastoral, a la que ha convocado el señor Arzobispo Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. Participarán tres laicos por cada movimiento laical, tres laicos por cada dimensión y comisión, y tres laicos por cada parroquia. Miembros del Consejo de Pastoral. Invitamos a todos los laicos a pedir por el éxito de este encuentro. que ustedes pueden encontrar en YouTube, eh, nada más lo buscan así, Sinolidad Puebla, el título del, del video es El Camino y ojalá le puedan dar like para pues hacerle promoción, si pueden compartir también Sinolidad Puebla, El Camino en YouTube, por favor, para que sigan viendo el, el video. Si ves que es imposible, puedes usar los ojos de los demás. Toba Beta. Para seguir con nuestra asamblea, daremos paso al panel Vida laical por una iglesia sinodal, con tres temas interesantes. El primero, el estilo sinodal en la familia. El segundo, estilo sinodal de laico en los ambientes laborales y sociales. Y el tercero, presencia sinodal del laico desde la parroquia hasta la iglesia. Cada uno de ellos presidido por el primero, estilo sinodal en la familia, por el presbítero Mariano Montes Huerta, que como ustedes saben, fue ordenado sacerdote por el arzobispo de Puebla, Rosendo Huesca Pacheco. El 29 de junio del 2001, licenciado en psicología en la Universidad Autónoma Veracruzana. Tiene maestría en Ciencias de la Familia por la Universidad de Anáhuac. Maestría en Dirección de Organizaciones por la UPAEP. Desde 2011 párroco de Santa Teresita del Niño Jesús. Preside la Comisión Arquidiocesana para Laicos. Coordinador General de la Dimensión Familia de la Arquidiócesis de Puebla desde 2011 y es director de la Casa de la Familia San Juan Pablo II. El tema, el estilo sinodal en la familia. Vamos a, a tomar 20 minutos para este tema y después seguimos con el tema número dos, con Miguel Arcángel. Muchas gracias. Como que nos han tenido muy quietos este día. Muy serios. Si saludamos al que está al lado de nosotros, atrás de nosotros, enfrente de nosotros, ¿verdad? que le diga de dónde viene, eso, como que nos relajamos. Y si saludo es decirle de dónde viene, cuándo vino, a qué hora llegó, que si ya desayunó, no, nada más era un saludito, así, bueno, hola. Recuerden que tengo 20 minutos, estoy terminando esta primera parte. Bueno, pues un gusto nuevamente, pero nos sintamos muy relajados y en familia, como los laicos. Yo, recuerden que el sínodo decía algo muy importante, que los laicos son el nuevo rostro de la iglesia. Así que vea usted el nuevo rostro de la iglesia que tiene a un lado. ¿Cómo lo ve usted? Sí, sí, sí si sí convence ese nuevo rostro de la iglesia bueno los que tuvieron que viajar muy temprano salir desde las cinco de la mañana pues como que ese rostro no es el mejor rostro de la iglesia no por eso dígale que me ves así pero porque salí muy temprano estoy desvelado no Agradezco la oportunidad que se me da de participar en esta décima sexta asamblea arquidiocesana de laicos. Quiero iniciar esta breve reflexión con las palabras del Santo Padre Francisco mismas que ha pronunciado sobre los principios y fundamentos del sínodo sobre la sinodalidad. El Santo Padre nos menciona que el sínodo es un momento eclesial y el protagonista es el Espíritu Santo, como ya se mencionaba en ese día al iniciar con la oración. Hoy damos cumplimiento a ese principio. Estamos reunidos como iglesia angelopolitana bajo la luz del Paráclito en una participación activa para seguir colaborando en la obra del Padre en nuestra arquidiócesis. Utilizando los elementos ya expuestos en esta asamblea, quisiera hacer analogías que nos ayuden a comprender de manera muy sencilla la proyección e injerencias del sínodo en la vida de las familias, en nuestras familias, y de manera más particular podríamos decir, en mi familia. Los elementos hacia una iglesia sinodal, hacia una domus iglesia sinodal se ha utilizado este término para hacer referencia a la iglesia primitiva, a la iglesia primera, a la casa de la iglesia. San Pablo menciona ya en la carta a los romanos en su capítulo 16, versos 3 al 5, la existencia de la casa privada de un matrimonio que se ve como iglesia. Y dice lo siguiente, saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ellos arriesgaron su vida para salvarme, y no yo solo, sino también todas las iglesias de origen pagano. Tienen con ellos una deuda de gratitud. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en su casa. La primera iglesia, nuestra casa, la iglesia sinodal primera, deberá ser un lugar abierto en donde todos se sientan en su lugar. Se habla aquí, dice el Santo Padre, de una infraestructura que facilite el diálogo y la interacción entre los cónyuges y entre los padres e hijos, entre hermanos o parientes y puedan participar en las actividades propias de una familia y que se hace en una familia. Se organiza, se planea la vida de los miembros de esa célula fundamental para caminar juntos hacia un objetivo que tendrá que incluir el desarrollo y el crecimiento de los integrantes en todos sus estratos y facetas. En este proceso sinodal, mucho se habla de una iglesia de escucha. En los hogares se debe contar con excelentes y capacitados orientadores que estén preparados a escuchar y dejarse escuchar, identificando sentimientos y emociones. Saber leer los diálogos de tristeza, de angustia, de ansiedad, de dolor, de fastidio, de temor, de certeza e incertidumbre, identificando también los motivos que causan alegría, los triunfos, las esperanzas y llenar los vacíos existenciales que abordan al ser humano. Saber escuchar es saber sanar. ¿No les ha sucedido acaso en ciertas ocasiones, después de una larga exposición de ideas, y quise decirlo de manera elegante, cuando escuchamos historias de nuestros familiares de manera atenta? Cuando somos capaces de escuchar atentamente y crear empatías, las personas suelen decir, al haberme escuchado y darme tu tiempo, me siento más tranquilo, me siento en paz. El saber escuchar se convierte en un bálsamo que se derrama sobre la herida abierta y da consuelo, da soporte y da sanación. Así en la iglesia, al escucharnos sacerdotes y fieles laicos, nos damos cuenta de cómo va la vida de todos, en orden a la espiritualidad y demás aspectos. Así en la casa, al escucharnos, nos damos cuenta de la trayectoria en crecimiento, disminución entre los que participamos de la vida familiar. Nos damos cuenta de las esperanzas, de las crisis de fe, de los triunfos, de los fracasos, de las ilusiones. Le pregunto a la gente que va a la celebración de la misa y sus hijos dónde están. Y me gusta escuchar... Las expresiones de los padres en una justificación. Padre, mis hijos no quieren saber de Dios. Inmediatamente me viene a la mente, ¿verdad?, aquel texto evangélico cuando el Espíritu Santo le dice a Felipe: Acércate a ese carruaje. Felipe, obediente, se acerca. Dentro del carruaje hay un etíope que va leyendo las escrituras. Y entonces Felipe le dice, ¿entiendes lo que vas leyendo? Y seguramente con un tono un poco molesto el etíope se molesta y le dice, ¿y cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Yo creo que en las familias no es que los hijos no quieran saber de Dios, sino más bien quién les ha hablado de Dios a los hijos en la familia, quien ha tenido esa valentía para poder precisamente en torno a la vida de fe nuevamente evangelizar. Y seguramente, ¿verdad? Ahí sí podría haber ya la certeza del hijo que escucha y atiende. buscando de manera asertiva los medios que nos ayudan a salir adelante para la gloria de Dios, dando alternativas visibles a las situaciones de los problemas, animando y apoyando las iniciativas que impulsan las motivaciones que se incluyen para el logro de metas, ayudando precisamente a la vivencia de la escucha con el Espíritu de Cristo. Les podía contar muchas historias, pero me viene a la mente la siguiente, un hombre de la pastoral familiar, que se mostraba muy reacio ante las situaciones familiares, de carácter un poco duro, que poco escucha, pero llevó un proceso de evangelización. Comenta en su testimonio, me habla mi hija, el tono que le escucho no es un tono de alegría, sino de preocupación. Los padres conocen a los hijos. Necesito hablar contigo de manera urgente. Dejó las cosas que tenía que hacer, llegó a casa y la hija estaba hecha un mar de lágrimas. No sabía cómo expresarse. La lectura corporal decía que había un problema muy grande. Y la hija en ese momento le dice, papá, estoy embarazada. Dice el padre que lo primero que sintió es que como la sangre le hervía y se iba hacia la cabeza explotando y diciendo, me fallaste, te vas de la casa, ¿verdad? No quiero saber más de ti, etc. Eso es lo que venía dentro. Pero de repente, ¿verdad? La acción del Espíritu Santo, el proceso de evangelizador, no soy el mismo. Y entonces me di cuenta, él expresa que mi hija necesitaba algo. Necesitaba ser apoyada, necesitaba ser atendida y que el problema que tenía sobrepasaba sus fuerzas. Lo único que hice fue acercarme a ella, darle un abrazo y decirle, cuenta conmigo, vamos a salir adelante. Cuando no escucho, no ayudo. A ver, cuando no escucho... Cuando soy indiferente, cuando me dejo llevar por la ira, cuando soy egoísta, como si despiertan otro poquito, cuando excluyo, cuando no comprendo, cuando no pongo interés en los demás, cuando me encierro en mí mismo, cuando me aparto, cuando no comparto. Hoy estamos entonces, mis hermanos, unidos bajo un mismo espíritu, en oración como en Pentecostés, esperando un avivamiento de la iglesia. En este ambiente sinodal de comunicación y de misión debemos de pedir un avivamiento para nuestras familias bajo la acción del Espíritu Santo. Este ambiente sinodal nos debe impulsar a convertirnos en familias orantes, como lo dice el Papa, llegar a la contemplación. Y esa contemplación de mirarnos unos a otros, contemplar el rostro de su Hijo en cada miembro de la familia. Contemplar a la familia es contemplar la grandeza trinitaria. Todos los que aquí estamos reunidos somos invitados también en este ámbito sinodal a renovar la vida espiritual de nuestra familia. Estamos invitados a emprender nuevamente nuestro caminar juntos hacia el encuentro con Dios pero no solo, sino en familia. Una pregunta para cada uno de ustedes. Usted, hermano laico, ¿cómo va en su vida espiritual? Ahora me toca verlos a ustedes. No de repente decimos, no, este hombre es muy espiritual, mira, se le ve, ¿no? Bueno, como todos tienen cubreboca, omito. Mi percepción, porque además, como dicen, soy psicólogo. Y la gente, cuando dice, ay, el padre es psicólogo, a ver, padre, dígame algo sobre mi persona. Porque dice que los psicólogos solamente con ver, ¿no? Le dije, soy psicólogo, no brujo. Entonces, no les podría dar alguna percepción de sus personas en ese momento. Le pregunto a usted, ¿usted se salvará? ¿Cuál sería la pregunta que me dirige? cuál sería la respuesta a esa pregunta? A lo mejor usted me va a decir, padre, probablemente. Bueno, la pregunta es, ¿y por qué cree que usted se salvará? A lo mejor algunos podrían decirme, asistí a la asamblea diocesana. fui uno de los elegidos, de entre 12 mil o 20 mil de mi parroquia, a mí me eligieron, fíjese nada más, qué grandeza. Esa puede ser una señal de que yo seré salvado. Hasta guardaré mi gafet y mi recibo de pago. Por si lo necesito, ¿no? Y la pregunta: ¿y su familia se salvará? Ah, esto, la esto es lo más complicado, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que nuestra salvación, ¿verdad?, tendrá que ser en familia. Cornelio, nombre judío, de familia, dice la Escritura, en los Hechos de los Apóstoles 10. Piadoso, y hasta después de haber tenido un sueño y enviar a sus criados, dice la Escritura, y tenía unos criados piadosos, o sea, y era parejo, ¿sí? y a la hora que fue precisamente para traer a Pedro, dice que cuando recibió a Pedro, estaban él los parientes y los amigos, o sea, quiere decir que se busca la salvación para todos, y nosotros tenemos que continuar trabajando para que nuestra familia también entre en este aspecto de espiritual y puedan ser salvados. Pero mi suegra es complicada, dicen algunos, ¿verdad? No merece el cielo, es malvada. Desde que me conoció, dijo, "Tú no eres la mujer para mi hijo", ¿verdad? Bueno, son de las cosas que he escuchado, pero también la suegra tiene derecho a salvarse. Por tal motivo, este tiempo de gracia sinodal, Dios espera la conversión de la familia. La sinodalidad nos ayudará a atender las necesidades de los miembros de nuestra familia. El tiempo de atender la mano al más necesitado de nuestra familia, de reconstruir los lazos quebrantados, de reconciliarnos. El sínodo el nos habla de una iglesia de la proximidad. Nos habla a nosotros en este momento y nos invita a promover la proximidad de la familia, compartiendo como en la iglesia primitiva la fracción del pan, la enseñanza de los apóstoles y la convivencia, teniendo todo en común, aniquilando aquello que nos hace sentirnos lejos. La proximidad tiene que ser al estilo de Dios y Dios es cercanía compasión y ternura, abrazando, sirviendo, comprendiendo, uniéndome al dolor y la pena del otro, celebrando la vida, demostrando amor. En sus reflexiones, para finalizar, Su Santidad Francisco menciona que este camino existe un riesgo, un obstáculo al caminar sinodal. Y el obstáculo y el riesgo es la indiferencia. El no dejarnos interpelar por el Espíritu Santo y reducir esta invitación, sino a un evento. Clarifica aún más esta actitud haciendo referencia a una fachada de iglesia que por fuera se le ve muy hermosa, pero que no nos atrevemos a entrar. Entrar en la vida de la familia es ver sus realidades, no ocultando lo que ahí se vive enfrentando cara a cara y con alegría y valentía los retos internos que se manifiestan como necesidades a atender, curando las heridas con el bálsamo de Dios y con la actitud cristiana necesaria, no adaptando soluciones viejas a problemas nuevos. Recomendaciones para vivir la sinodalidad en la familia. E encarna el estilo de vida de la Sagrada Familia, imagen de la Trinidad divina. Estar dispuestos a vivir esta aventura del caminar juntos en una misma dirección, teniendo como fundamento a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Dejar interpelarse por el otro, no usar máscaras ni títulos, usar solo nuestra identidad. Somos cristianos. Caminar juntos en la misma dirección teniendo presentes estos tres verbos. Encontrar, escuchar y discernir. El encuentro nos cambia, nos marca y nos muestra nuevos caminos. Escuchar, apertura del corazón en actitud de acción y discernir lo que es o qué es lo que el Espíritu Santo nos pide en este tiempo para la familia. El Papa nos dice de una manera muy clara, sinodalidad en la familia. Es descubrir que el Espíritu sopla de manera inesperada y nos cambia, sugiriéndonos nuevos, nuevos caminos. Pues esta es una manera, mis hermanos, de percibir esta acción del Espíritu Santo en la vida de nuestras familias, teniendo como base y fundamento este principio de sinodalidad. Muchas gracias. Agradecemos al presbítero Mariano Montes Huerta por esta participación. El segundo tema: estilo sinodal del laico en los ambientes laborales y sociales, por Miguel Arcángel Gutiérrez Bocanegra, predicador, máster en ciencias de la familia, tanatólogo y psicoperateupa. Vamos a recibirlo con un aplauso. 20 minutos, por favor. Yo voy a ser muy obediente a algo que nos dijo el Padre Mariano, al Padre Miguel y, al, y a mí, a un servidor a Miguel Arcángel, cuando llegamos aquí al podio, nos dijo hay que disfrutarlo. Y yo creo que de eso se trata de disfrutar este momento y de poder descubrir hacia dónde vamos, qué es lo que estamos buscando. Y ahí es donde tenemos nosotros que hacernos la pregunta. Somos llamados, cada uno de los que estamos aquí, a un gran trabajo dentro de este gran y urgente compromiso de la sinodalidad. Pero para entender ese gran compromiso, yo quisiera empezar con una pequeña reflexión. Había un hombre que tenía un perro. Y se le ocurrió amarrar en el lomo del cuerpo del perro una estructura metálica, de tal manera que aquella estructura metálica saliera del lomo, diera una, un, una vuelta en 45 grados, y de ahí amarró una, un hilo, y frente al hocico del perro, le puso una salchicha. El perro. Lo primero que hizo fue, y en el pensamiento del perro hubo uno, esta no se me va, bien que te lo sabes. Y entonces el perro dijo en sus adentros, si me muevo lentamente, seguro que la atrapo. Y en la medida que el perro empezó a mover su cuerpo, Aquella salchicha empezó a hacer un juego de un vaivén. Y cuando parecía que la salchicha iba a entrar en el hocico del perro, la salchicha se alejaba. Y el perro dijo entonces, si corro, seguro que la atrapo. Y empezó a correr más rápido, a correr más rápido. Y cada vez el movimiento del vaivén de la salchicha era mucho más... Rápido y acelerado. Pasó un día, pasó una semana, pasó un mes, pasaron años, y el perro se volvió viejo, como los que son de la época de Oscar Atie, viejo, flaco y sin ilusiones. Y entonces el perro dijo: Basta, basta. Voy a meter mis dos patas delantera, me voy a frenar y me voy a olvidar de la salchicha. La salchicha estaba vieja, seca, ya no era atractiva y entonces el perro viejo metió las dos patas delantera, frenó y oh sorpresa. ¡Pum! La salchicha entrega el hocico. Querido hermano, querida hermana, ¿tras cuántas salchichas vas corriendo por la vida? ¿Tras cuántos esfuerzos que te dejan en un estado de frustración por no lograrlos? ¿Tras cuántas autoexigencias y vives y vas por la vida sin sentido? Esta reflexión de estos minutos, porque son minutos, yo quisiera invitarte a que te detuvieras como el perro. No porque seas perro, ¿eh? Que te detengas como el perro. ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi misión como cristiano católico? ¿Cuál es mi estilo sinodal? Que como laico debo de tener no solamente dentro de la iglesia, porque la iglesia lo único que nos hace falta es que tengamos la aureola a la entrada como los cubrebocas, nos la ponemos y salimos y la entregamos. Y en la casa, en los ambientes laborales, en el ambiente social, somos otros. Algunas veces alguien me ha escuchado decir que cuando yo era niño yo era admirador del santo enmascarado de plata. Yo trabajaba con papá toda la semana, estudiaba y trabajaba, daba diez centavos, cine, matiné, coca cola palomita para ir a ver al santo contra las momias de Guanajuato. Santo contra el bam, los vampiros. Pero a mí no me gustaba el santo. A mí el ídolo que me gustaba se llamaba el mil máscaras. Porque cuando subía al ring, que era máscara contra cabellera, le quitaban la máscara y abajo había otra. ¿Y tú cuántas tienes? ¿Tú cuántas traes ahí? En la iglesia estamos llamados, nos decía el padre, Mariano, a escucharnos entre iguales. Y la igualdad de la que estamos hablando la obtenemos desde el bautismo. Por eso somos iguales, todos los que estamos aquí y todos los que nos hacemos llamar cristianos católicos. Somos iguales por el bautismo. La diversidad del cuerpo... No desigualdad, le dan la vocación y ministerio a cada una de las ramas de nuestra iglesia. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera en la iglesia. No lo está esperando solo el Papa Francisco o los antecesores. Es Dios quien espera un camino sinodal. Israel pasa 40 años en un camino sinodal. Y este camino sinodal lo tenemos que encontrar entre los laicos, los presbíteros, los obispos, los religiosos, todos. Es el urgente llamado en este tercer milenio. Lo que el Señor nos pide, fíjense, en cierto sentido, ya está contenido en la misma palabra sínodo. La palabra sínodo nos dice todo. Sínodo en la familia, sínodo, sínodo en los ambientes este, laborales, sínodos en la sociedad. ¿Qué significa sínodos? Caminar juntos. Y en ese caminar junto hay diversidad, por supuesto. En ese caminar juntos hay carismas distintos, por supuesto. Es un concepto, esto de caminar junto, muy fácil. Tú aquí estás dialogando, lo estás de alguna manera introyectando, lo estás metiendo en tu cabeza, pero eso es muy fácil aprenderlo, vivirlo. Vivir lo que nos quiere decir la, la palabra sínodo, si no es nada fácil en la práctica. Caminar juntos, cuando tienen diferentes carácter, pensamiento, historia, heridas, nos dificulta la tarea evangelizadora. Efectivamente, la sinodalidad nos remite a la esencia misma de la iglesia que es la evangelización. Es un modo de ser eclesial y una profecía para el mundo de hoy. San Agustín lo resume en una frase muy hermosa. Lo denomina el Cristo total. Así llama San Agustín a esta cabeza y a estos miembros en unidad indivisible inseparables, porque queridos hermanos, solo desde la unidad en Cristo, cabeza, tiene sentido esta pluralidad en los miembros del cuerpo de Cristo. Pero para eso hay un requisito del pueblo de Dios. Y la palabra pueblo de Dios es acuñada precisamente en Concilio Vaticano II. Pueblo de Dios no solo son los laicos, pueblo de Dios somos todos. Estamos inmersos, metidos todos. Y este pueblo de Dios está llamado a abrir caminos, también a ponerse en camino, nos dice el Papa Francisco. Ponernos en camino. ¿Y cómo le hacemos nosotros laicos para poder entender esta invitación, esta urgencia de poder nosotros caminar en esta sinodalidad? Vamos a ver dos puntos. Uno, saber escuchar. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Levanten la mano. Muy bien. Las que están casadas o los que están casados, ¿cuál es el reclamo número uno que le grita a la mujer o el hombre a la mujer? Pero escúchame. Deja de hablar y escúchame. ¿Cuál crees que es el problema número uno? Escúchame. ¿Con los hijos qué problema tenemos? Escúchame, papá. Deja el celular, como dices tú. Escúchame. Nos han dicho que la comunicación es hablar el receptor, el emisor, el que envía el mensaje, pero se les ha olvidado decirnos que una parte importante dentro de la comunicación se llama la escucha. A... ¿La qué? Y esto es lo que nos pide dentro de este requisito del sínodo el Papa Francisco. Una escucha activa. Y una escucha activa es como lo que decía el hermano. Deja el celular. Deja de hacer el arroz aunque se queme. Deja de hacer lo que haces. Y estoy para ti. Mi atención para ti. Mis sentidos para ti. Mi persona para ti. Y lo más difícil. Con mucho respeto para la mujer. Y mi silencio para ti. Escucha. Y no escuches el reclamo. Aprende a descubrir qué es lo que el otro me quiere decir, qué es lo que la otra quiere transmitirme: soledad, vacío, atención. Ah, es que estás enojada por eso. No, eso no es lo que te quiere transmitir. Dentro del sínodo de la sinodalidad. Los laicos tenemos que saber escuchar. Es la primera actitud para aprender a caminar juntos. ¿Cuántas veces llega gente a tu lado y te dice, fíjate que me está pasando esto? Fíjate que mi marido me está engañando. Uy, el mío lleva 20 años con la fulana esa. Uy, El, oye, no te dijo que le cuentes tu historia. Sino que lo escuches, la escuches. La escucha es el primer requisito para aprender a caminar. El Papa Francisco dice, tenemos que saber escuchar. En la búsqueda de una sociedad justa, de una sociedad solidaria, en los ambientes laborales y en los ambientes sociales, tenemos que que saber escuchar. Esto puede hacer, fíjense, cuando yo no sé escuchar, que surjan malos entendidos. Solo oigo lo que me... Pero bien que lo sabes. Lo que me conviene, lo que me interesa. Y estoy escuchando y estoy haciendo prejuicios, juicios. Estoy diciendo, ah, sí, me quiere dorar la píldora. Y no estoy escuchando. Lo mismo pasa en los diferentes niveles que conformamos el pueblo de Dios. No sabemos escuchar, simulamos que escuchamos. Es como la abuelita, con mucho respeto, que hace el rosario. Dios te salve, María. Llena eres. Apaga la luz. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros. Ey, los frijoles se están quemando. Eh, oye, mete el borrego que se va a ir. No estás en actitud. Parece que estuvieras orando, pero no estás en actitud orante. Poner barreras físicas o intelectuales. Decía el padre. De aquella niña que le hablaba al papá con el problema que tenía, papá, quiero hablar contigo. Y decía, el padre cuando escucha la noticia siente que se le va toda la presión a la cabeza. Si yo paso por tu lado y te digo, quiero hablar contigo, yo no he hecho nada malo. ¿Ya me cachó? ¿Ya le vinieron con el chisme? ¿Y cómo me pongo? Usemos otra palabra. Quiero que me escuches. Quiero que me escuches. Y cuando quieras que te escuche, no hables desde aquí, habla desde acá. Otro problema que tenemos es entender que escuchar es mucho más que oír. Escuchar es mucho más que oír. La clave del diálogo es escuchar, no es oír. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, se nos habla de la gran pesca milagrosa. Dios, Jesús, manda a, a Simón Pedro y le dice: Duquinaltum, remamar adentro. Pero para llegar a esa orden, a ese mandato, hubieron dos, tres situaciones hacia atrás. Nos narra el evangelista. Dice que, que al llegar Jesús a la orilla de Genezaret, la gente se le agolpaba. Lo rodeó. La gente y dice, la gente quería oír a Jesús. Fíjense lo que está diciendo la palabra. La gente quería que perdón no es lo mismo que escuchar. Y después dice que saliendo de esa orilla donde muchos católicos nos encontramos, donde es el primer paso de la vida cristiana, que es oír la palabra, San Pablo nos dirá, la fe entra por la escucha de la palabra. Y si no hay quien predique, y si no hay quien evangelice, ¿cómo tendrán fe? Y entonces Jesús se aleja y dice: Y alejándose un poco de la orilla en la barca, llega al segundo nivel de la vida cristiana, que es donde están ustedes. Aquel hombre, los hombres están escuchando, ya no oyen, escuchan a Jesús, y el tercer nivel no los da. Cuando Jesús le dice a Pedro, du quinalto. Por lo tanto, la misión de la iglesia no solo es anunciar el mensaje cristiano y la gracia y su gracia a los hombres. El mensaje, la misión tuya y mía, es impregnar, es perfeccionar. Todo el orden temporal con el espíritu evangélico. Esa es nuestra misión. Perfeccionar nuestros ambientes temporales, trabajo, sociedad, familia, comunicación, convivencia, impregnalos. Y los tenemos que impregnar con el espíritu evangélico. Por consiguiente a ti, hermano laico. A mí laico, ¿sí? Esta misión nos lleva a ejercitar el apostolado tanto en el mundo como en la iglesia. Vayan, dice Jesús, vayan y hagan. Por eso el Papa nos dice iglesia en salida. Vayan y hagan. Y solamente quiero para finalizar recordarte unas palabras de su santidad, San Juan Pablo II. Nos las dice en Evangelium Vite. Hizo una de las afirmaciones que ha trascendido y movido más la reflexión en cualquier laico que nunca en la historia. Estamos ante una auténtica guerra de los poderosos contra los débiles. Palabras de su santidad. Hoy tenemos que descubrir en esta visión la necesidad de una fe que aprenda a ver la realidad. Y nos dice, un mundo, tres puntos, un mundo construido sin Dios, como si Dios no existiera. Es la realidad de hoy. La negación de Dios. Y aquí tenemos que entender que la doctrina social de la iglesia tiene que desarrollar este, la, este compromiso de laico en el secularismo que vivimos. Hoy hemos sacado a Dios de nuestras realidades. Hoy no queremos nada con Dios. Segundo. La negación del hombre y la doctrina social de la iglesia nos habla de la negación de la vida en todos los ámbitos. Aprobaciones, leyes, alimentar el aborto, suicidio. ¿Y nosotros qué hacemos? Vemos noticias, vemos pasar información y solo el corazón se nos apachurra. Pero estamos adormecidos ante esta guerra. Y tercero, la negación de la moral. ¿Por qué la negación de la moral? Porque hemos caído en la dictadura del relativismo. Tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad. Y ya no hay verdades absolutas. Ya Dios no es una verdad absoluta. Tú puedes creer en Él y yo creo en Él a mi manera. Y diría San Ignacio de Loyola, hemos construido un Dios a la medida de cada uno de nosotros. El estilo sinodal de laico significa que la persona, la dignidad de la persona, su desarrollo integral y de todas las personas se coloquen en el centro de las decisiones de toda organización, de toda institución. Si dejamos de ver al hombre como una persona humana y lo vemos como algo utilitario para un fin, hermanos, estamos perdiendo de vista la misión que como laico tenemos en los ambientes laborales y en los ambientes sociales. Muchas gracias. Agradecemos a Miguel Arcángel Gutiérrez Bocanegra por este interesante tema. Tercer tema: presencia sinodal del laico desde la parroquia hasta la iglesia, por el padre Miguel Ángel Betancur Herrera. Realizó sus estudios en el Pontificio Seminario Palafoxiano Angelopolitano y se ordenó el día 9 de febrero de 2022. Recibámoslo con un aplauso. Muy buenas tardes ya a todos. Primero quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes, queridos laicos. Ustedes son sal y luz de la tierra. Ustedes son las piedras vivas que dan dirección y sostienen a la iglesia que peregrina en Puebla. A veces calladamente en la vida cotidiana y otras veces haciendo lío como el Papa Francisco nos ha invitado a realizarlo. Gracias por estar aquí, por darse la oportunidad de tejer los sueños juntos, como dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti en el número 8. Nadie puede vivir la vida aisladamente, necesitamos una comunidad que nos sostenga, que nos impulse, en la que cada uno de nosotros seamos parte activa. Solos, como dice el Papa Francisco, recordarán aquel mensaje de que dio empezando la pandemia el 20 de marzo del 2020. Solos nos hundimos. En esta barca estamos todos llamados siendo hermanos y así hacer vivir la sinodalidad, caminar juntos. Miren, yo quiero platicarles este, esta, en esta jornada un pensamiento, una necesidad y una luz. Realizando los estudios de teología en el seminario, mi tesis, la tesina, fue sobre sinodalidad. La titulé Sinodalidad, la Sinodalidad, Dimensión Constitutiva de la Iglesia Misionera. De esto ya hablaba la Comisión Teológica Internacional, preparándonos para este sínodo sobre la Sinodalidad. Ya seguramente mucho hemos escuchado caminar juntos, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo vivirlo? Quiero compartirles este pensamiento que dice así, un laico que renuncia a ser fermento del mundo es... Porque está asustado, domesticado, acomplejado o no ha entendido bien cuál es su misión en el mundo de hoy. Pensemos cada uno de nosotros, el laico en mi parroquia, yo mismo, ¿soy un gigante dormido o un alegre misionero? ¿Cómo son nuestros hermanos que... Participan en los distintos grupos parroquiales. Son gigantes dormidos o alegres y valientes misioneros. ¿Qué me motiva hoy a estar aquí? ¿Cuál es nuestro modelo de iglesia? ¿Cómo repensar y relanzar nuestra acción misionera tras la pandemia? Que para muchos fue un tiempo de dormir, para otros de surgir con nuevas ideas y creatividad. ¿Cómo? Repensar y relanzar nuestra acción misionera tejiendo los sueños juntos. ¿Me dejan contarles una historia? Pues ya que, ¿verdad? Tengo el micrófono. Había una vez un hombre que vivía solo y regresando de su trabajo se sentaba a cenar. Estaba cómodamente cenando cuando tocaron a la puerta de su casa. Él no esperaba a nadie y como dice el dicho que la curiosidad mató al gato, quiso ver quién era. Se dirigió a la puerta y cuando abrió, ¿quién creen que era? Un encapuchado de negro se abalanzó sobre este hombre, lo empezó a golpear, pas, pas, lo arrastró por toda la casa y lo dejó en la alfombra de la sala, todo golpeado y moreteado. Asustado se reincorporó este hombre y dijo: ¿Qué pasó? Vio si le habían robado algo, nada, solo los golpes que le acomodaron. Al otro día tenía miedo de que alguien lo siguiera, sin embargo fue a trabajar. De regreso, a la hora de la cena, nuevamente él solo tocaron a la puerta de su casa. Vio el reloj y era la misma hora. Dijo, ah, ya sé quién es. Entonces fue por un palo de escoba y en cuanto abrió la puerta, ¿quién creen que era? El encapuchado de negro se abalanzó sobre este hombre, lo empezó a golpear y lo dejó, lo arrastró por toda la casa y lo dejó en la sombra de la sala todo golpeado y moreteado. El palo de escoba se quebró al primer intento. Molesto este hombre, enojado, ¿cómo puede ser ni siquiera me pude defender? ¿Qué me pasó? Dijo, "Ah, ya sé. Está de moda eso de sinodalidad, en eso de la asamblea diocesana de pastoral, que caminar juntos. Voy a invitar a Jesús para que de mi trabajo a casa caminemos juntos, cenemos y ya no me va a hacer nada el mal. Jesús aceptó. Y cuando salió este hombre de trabajar, con Jesús caminando, llegaron a su casa, se sentaron a cenar y tocaron a la puerta. ¿Quién creen que era? Lo ensayamos toda la mañana. El encapuchado de negro se abalanzó sobre este hombre, lo empezó a golpear, lo dejó arrastrado por toda la casa y lo dejó en la alfombra de la sala todo golpeado y moreteado. Cuando se incorporó este hombre, dijo, ¿qué pasó? Jesús, ¿por qué no me defendiste? ¿Por qué no me salvaste? ¿Qué creen que le dijo Jesús? No me lo pediste. Caminar juntos no es solo coincidir en el espacio y el tiempo y marchar al mismo paso. Caminar juntos es involucrar la vida misma. Esto me pasa. Jesús, ayúdame y defiéndeme. Un hombre de encapuchado viene y me golpea. ¿Quién, quién lo manda a abrir la puerta? Pero muchas veces así somos cada uno de nosotros. Le abrimos la puerta al mal y nos da una arrastrada y nos deja en el piso. Nos deja mal. Golpeados, heridos por el pecado. ¿Y saben qué es lo peor y cuál es el colmo de nosotros? Que le volvemos a abrir? A la misma hora. Ya sabe el mal nuestros lados más flacos y nosotros le seguimos abriendo. Caminar juntos no solo es marchar al paso, no es invitar a Jesús que se, que se siente ahí de adorno en la mesa, en la silla, bueno, pues para cenar juntos. Es involucrar la existencia, es, insisto, tejer los sueños juntos. Eso, ojalá, se realice en tu parroquia, en tu grupo de apostolado, en tu familia. No es que la familia entonces todos del mismo color, en la diversidad, la mamá siendo la mamá, el papá siendo el papá, los hijos, cada uno con sus responsabilidades. En la parroquia el coro cantando, las catequistas instruyendo a los pequeños que realizarán los sacramentos, cada quien desde su lugar, pero compartiendo una dirección, un sueño. ¿Cuál es el sueño de tu parroquia? ¿Qué, ¿Qué parroquia, qué modelo de iglesia tienes tú? Si no tenemos una clara y renovada noción de ser iglesia, nuestra praxis y estilo pastoral será poco adecuado y poco inteligente. Si, nuestra, si nuestro modelo de iglesia sigue siendo piramidal, entonces queremos actuar para conservar el ritualismo y la sacramentalización. Seremos una iglesia autorreferencial, pero si nuestro modelo de iglesia es pueblo de Dios, nuestra praxis y nuestro estilo pastoral tratará de involucrar a todos, no para uniformarlos, sino para integrarlos y para dar dirección a nuestros planes dioses, parroquiales en comunión con nuestro plan diocesano, en comunión con los documentos del magisterio de la iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, este es un pensamiento: ¿qué modelo de iglesia concibo? ¿Por cuál trabajo? Cuando participando en el quinto docino diocesano, yo manifestaba un sueño de iglesia: una iglesia en espiral, abierta, donde las distintas comisiones son como líneas que se apuntan hacia el mundo entero. Una iglesia abierta, en salida. A mí me contagia el sueño de este hombre de blanco, el Papa Francisco en Evangelio Gaudium. Recordarán el número 27. Yo sueño con una iglesia capaz de transformar todos los estilos, los horarios, para que esta iglesia sea abierta, sea una campaña, sea una tienda de campaña que acoge a todos, no un club elitista, sino una casa de campaña que está dispuesto a recibir a aquel hermano que se ha perdido que está herido, que necesita un consejo. Hasta aquí el pensamiento. Una necesidad hay en la iglesia. Bueno, hay muchas, ¿verdad? Pero quiero eh, hablar, mencionar una. Una necesidad. Conversión pastoral. Para vivir la sinodalidad, para caminar juntos, necesitamos una reforma de estructuras y un cambio de mentalidades. Necesitamos... Esta conversión pastoral de la que ya nos hablaba el documento de Santo Domingo en el número 30, que pasó por Puebla marcando un paso misionero, y que en el documento de Aparecida en el número 197 habla de que los laicos necesitan involucrarse en la creación, en la planeación y en la ejecución de los planes pastorales, no sólo en la ejecución, no sólo en la planeación. Hemos de estar involucrados, sentándonos juntos con nuestro pastor para, a la escucha del Espíritu Santo, mirar los retos, afrontar con objetivos claros, planteándonos cuáles son las necesidades y priorizar las actividades. Porque la sinodalidad no solo es multiplicar actividades, no es llenar agendas. La sinodalidad he descubierto más bien que es una... Actitud. Ya nos han hablado de, estas, eh, de estos elementos componentes de la sinodalidad, que también de los que habla la Comisión Teológica Internacional. Escucha, diálogo, discernimiento y toma de decisiones. Cuatro elementos fundamentales para vivir la sinodalidad. Ya nos hemos iluminado sobre la escucha. Después, el diálogo valiente la, el, el discernimiento el tercer elemento el discernimiento y el cuarto la toma de decisiones es a veces lo, lo último lo que nos falla si nos reunimos si nos es, es, estamos a la escucha del espíritu santo queremos discernir y en la toma de decisiones, Ahí ya en la ejecución a veces no siempre alcanzamos nuestros objetivos, sin embargo hemos de intentar una y otra vez más evaluando nuestros procesos para que caminemos juntos, para ver qué hermano se ha quedado atrás, qué hermano está al lado. No todos caminan bajo el mismo ritmo. Necesitamos pues evaluar cómo estamos trabajando en cada parroquia y ustedes queridos laicos que están ahí. No han de dejar jamás a su pastor No deben de esperar tan, tan solo a que Él dé la, la salida Y tampoco eh, Tener tanta iniciativa, verdad De querer dar patadas para todos lados Sin ninguna dirección Necesitamos sentarnos juntos para planear Para decir eh, al sacerdote Nos parece que está sucediendo esto ¿Qué le parece que hagamos este proyecto? ¿Usted cómo nos mira? ¿Usted cómo nos aconseja? Y ustedes también levantar la mano y decir: Yo me hago cargo, somos corresponsables de la misión de la iglesia. ¿Cómo podemos entonces realizar este trabajo? Escuchándonos, reuniéndonos, orando junto. ¿No eran así las primeras comunidades cristianas? Se reunían para la fracción del pan, para la enseñanza asidua de los apóstoles, para compartir todo lo que tenían con alegría y sencillez de corazón. Las primeras comunidades cristianas que tenían un solo corazón y una sola alma contagiaban al mundo entero. Por eso más personas querían unirse al proyecto de la iglesia. Necesitamos pues una conversión pastoral. Esa es una necesidad. En nuestros grupos de apostolado, nuestros coros, nuestros movimientos eh, de, devo de devoción mariana necesitamos conocernos. Necesitamos escucharnos y necesitamos conversión, no solo personal, sino grupal, comunitaria, una conversión pastoral. Por último, esta luz. La sinodalidad, decía yo, es más una actitud con estos elementos de escucha, diálogo, discernimiento y toma de decisiones para pasar de una pastoral sacramentalizada, ritualista, a una decididamente misionera, a una escuela de comunión, como decía San Juan Pablo II. Necesitamos continuar el protagonismo de este ayornamiento del que el Papa Juan XXIII nos invitaba al abrir las ventanas, las puertas al Espíritu, para que soplara y renueve las instituciones humanas, que por ser humanas a veces... No somos ajenas al polvo milenario de los años. Esa actitud de sinodalidad nos, nos ayudará a pasar de ser archipiélagos, de ser islas, a ser eh, fronteras y puentes, para ser puentes, mejor dicho, puentes que comuniquen a los demás hermanos la gracia del Evangelio, la alegría que llena el corazón para contar al hermano la feliz noticia de que Jesús vive en cada uno de nosotros. Queridos hermanos, quien ha conocido a Dios no puede callar. Y cuando uno no puede callar, me pongo de acuerdo con el hermano, miro a que, al que aquel que está a mi lado y entonces construimos planes y proyectos que toquen y transformen la vida de la parroquia, la vida de la iglesia. Pensemos en nuestros planes, tocan y transforman la realidad que viven nuestros hermanos. A veces dejamos en papel muchos sueños, muchos planes, y no los aterrizamos del todo. Si queremos vivir la sinodalidad, si queremos caminar juntos, hemos de evaluar qué tanto mi proyecto, mi idea, mi grupo, mi apostolado, toca y transforma la vida eclesial. Les invito a una creatividad samaritana. ¿Qué es esto? Se lo escuchó un laico chileno, perdón, se lo escuchó un laico chileno, una creatividad samaritana, porque decía, él, reflexionando el Evangelio de San Marcos, cuando Jesús sana al ciego, no le dio un boleto para la, la entrada al cine, sino que fue a la raíz de la situación que vivía este hermano, una ceguera, y entonces, le, permitiéndole ver, transforma su vida y su historia, Nuestros planes, si tocan la necesidad de mi familia, del grupo, de la sociedad, entonces darán puerta y solución para que se encuentren con Jesús y su vida cambie, su vida se transforme. Pero eso no lo podemos hacer de manera aislada, personal, solo yo y mi proyecto, solo yo y mi idea. No, no es para luchar entre colores, razas. En la diversidad hemos de encontrar la unidad para vivir lo que nos decía la maestra Adriana, un liderazgo compartido, liderazgo compartido, eso necesitamos para vivir la sinodalidad. Delegamos tareas, responsabilidades, ninguno es menos, ninguno es más, nos organizamos. Cuando nos organizamos tenemos más claramente cómo lograr nuestras, nuestros objetivos y nuestras metas. Yo les invitaría a, a releer en casa, ¿verdad? Eh, aquel mensaje de, del Papa Francisco en, la, el, en, en los inicios de la pandemia. Solos nos hundimos, necesitamos esta comunidad. Hay un sacerdote italiano que dice, que al cielo llegamos en racimos, llegamos en comunidad, en familia. La parroquia con el sacerdote, no llega solo el sacerdote, no llega solo la esposa. O nos salvamos todos o no nos salvamos, ¿verdad? La comunidad, porque ¿dónde vive el Evangelio? ¿Dónde debe de vivir el amor? En una comunidad. Vuelvo al, al texto de Fratelli Tutti número 8. Necesitamos una comunidad que nos sostenga, que nos anime y que nos impulse para llevar el Evangelio a todas partes. Quiero terminar con un texto bíblico que podría ayudarnos a pensar en nuestras parroquias, en, nuestros, en nuestras realidades, grupos de apostolado, de la carta a los colosenses, el capítulo 3, versículos 12 al 15. Ojalá que este texto lo puedan compartir también, eh, insisto, en sus contextos promoviendo la unidad, porque si algo apunta a la sinodalidad es a caminar juntos en unidad. Dice la carta a los colosenses capítulo 3 versículos del 12 al 15. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad mansedumbre y paciencia soportense unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro así como el Señor los perdonó perdonen también ustedes sobre todo revístanse del amor que es el lazo de la perfecta unión y que la paz de Cristo reine en sus corazones porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo y sean agradecidos. Palabra de Dios. Dios los ama a ustedes, los ha escogido. Viene una serie de sentimientos a revestirse, verdad, para ser este pueblo santo. Para vivir la sinodalidad hay que revestirnos de bondad, de humildad, de sencillez. Para vivir la sinodalidad necesitamos perdonarnos unos a otros. Si tiene alguna queja, un grupo, otro, hay que perdonarnos. Revístanse, sobre todo, dice, del amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Para eso Dios los llamó: para vivir en sinodalidad, para formar un solo cuerpo y para hacer de la iglesia toda ella ministerial. Muchas gracias. Agradecemos al padre Miguel Ángel Betancourt por su participación. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Un diálogo es mucho más que la comunicación de una verdad. Se realiza por el gusto de hablar y por el bien concreto que se comunica entre los que se aman por medio de las palabras. Es un bien que no consiste en cosas, sino en personas mismas que mutuamente se dan en el diálogo. Papa Francisco. Vamos a dar paso al diálogo con los hermanos más próximos. Tienen tres preguntas y 15 minutos para contestarlas y dialogarlas entre ustedes, los hermanos más próximos. Eh, la pregunta número uno dice